Saludos y muy buenos días. Una vez más, bienvenidos a nuestro Facebook Live de Artritis y Reumatología, llevándoles información relevante para su cuidado y su salud. Durante la mañana de hoy vamos a estar hablando de recomendaciones nutricionales y el ejercicio. Soy la licenciada Wanda González, nutricionista, dietista y fisióloga del ejercicio, y para mí es un honor poder estar con ustedes todos estos martes llevándoles esta información que es tan importante. Gracias a todos los que se conectan, sacan este ratito, hacen preguntas, dan recomendaciones y sugerencias, porque basado en eso es que le estamos llevando a ustedes esa información que es tan necesaria. Le exhortamos, si conoce a alguien que tenga alguna condición reumatológica o que pueda beneficiarse de estos temas, pues que compartan este video para que pueda ser de beneficio para todos. Durante el día de hoy, ¿verdad? 1 de marzo, inicia lo que es el mes de nutrición, así que felicidades a todos esos licenciados, nutricionistas, dietistas, colegas que día a día dan su máximo para el cuidado de todos nuestros pacientes. Y el lema de este año es celebre un mundo de sabores. Así que dejándonos llevar por ese lema en el cual enfatiza el poder disfrutar de lo que son los alimentos, de lo que es la preparación de los alimentos, de lo que es la variedad de esos alimentos que nosotros incorporamos en nuestra rutina diaria o en nuestros estilos de vida. Hoy vamos a estar hablando de algunas especias, algunas hierbas y especias que pudiésemos utilizar o que podemos utilizar al momento de preparar nuestros alimentos. En semanas anteriores hemos estado hablando de los beneficios de una alimentación antiinflamatoria, del consumo adecuado de lo que son las frutas, los vegetales, los cereales integrales, el consumo de agua, el consumo de pescados, limitar quizás el consumo de alimentos que sean altos en grasas, altos en azúcares, altos en harina, ¿verdad? Y hemos dado unas recomendaciones en términos de qué alimentos vamos a seleccionar. Ahora, es bien importante, yo siempre le digo a mis pacientes que al momento de preparar los alimentos, pues eso es clave. Porque pudiésemos estar consumiendo un alimento nutricionalmente adecuado, pero si lo preparamos quizás frito, o lo preparamos a la mantequilla, o lo preparamos quizás con salsas cremosas que sean altas en grasas, principalmente grasas saturadas, pues el beneficio antiinflamatorio de ese alimento pudiese, ¿verdad?, verse un poquito afectado o disminuido por la manera en la que lo estamos preparando. Así que para esto se recomienda preferir lo que es el uso de hierbas, de especias al momento de condimentar. Nuestro estilo de alimentación es uno que se caracteriza por ser alto en sodio, y es porque la cantidad de quizás condimentos que utilizamos para darles gusto a los alimentos. Pero estas hierbas y especias, ¿verdad?, es lo que ayuda a resaltar ese sabor. Así que dentro de la gama de diferentes especias que hay, yo voy a estarle mencionando algunas que se han caracterizado o que se ha encontrado que ayudan y que son antiinflamatorias, antioxidantes. Así que si usted está en su casa, si usted está en su trabajo, si usted está en algún lugar cómodo, utilice, ¿verdad? Busque un lápiz, un papel para que pueda anotarlo. Y vamos a empezar hablando de lo que es la cúrcuma o el turmeric, ¿verdad? Y constantemente lo vemos y se habla muchísimo de esta especia y el por qué se está recomendando o el por qué se está utilizando es porque se ha encontrado que los componentes del cúrcuma, que se llaman curcuminoides, esto es lo que le da ese potencial antioxidante y antiinflamatorio. No solamente es una especia antioxidante, antiinflamatoria, sino también es antiviral, antibacterial. De igual manera se ha visto que tiene un potencial efecto en lo que es la prevención o lo que es el tratamiento, ¿verdad? En las condiciones como el cáncer, la diabetes, la artritis, condiciones como el Alzheimer o cualquier otra condición crónica, ¿verdad?, de salud. Así que también se ha visto que la misma puede ayudar a lo que es esa regeneración o esa cicatrización de heridas, y es por ese potencial antioxidante y antiinflamatorio que posee. La cúrcuma es una raíz, ¿verdad? Viene de la planta cúrcuma longa,
Y muchas veces se asocia o se relaciona con lo que es el jengibre, que también es una raíz, vamos a estar hablando de esto. Se caracteriza porque tiene un color amarillo intenso, ¿verdad? Y quizás su sabor es uno un poquito fuerte. Así que muchas veces hay personas que si no lo han utilizado o lo van a empezar a utilizar, pues se recomienda usarlo en pequeña moderación. En este caso, una manera en la cual podemos usarlo, porque a veces hay momentos en los cuales los pacientes me dicen, mira Wanda, es que realmente yo no sé cómo preparar los alimentos, o no sé cómo usarlos, o no sé con qué alimentos combinarlos, pues la cúrcuma podemos utilizarlo, ¿verdad?, para darle un poquito de color quizás a nuestros guisos, si hacemos quizás una sopa, o si hacemos unos granos, o quizás para darle un poquito de color a los arroces, o a los cereales, al quinoa. También podemos hacerlo al momento de que preparemos nuestros vegetales, por ejemplo, el brócoli, coliflor, coles de Bruselas, vegetales que hacemos salteados, quizás podemos añadirle el cúrcuma para darle un toque. No solamente podemos utilizarlo con los vegetales y los guisos, sino también podemos hacernos teces. Y, ¿verdad? Por ahí hay una famosa bebida que se llama leche dorada o golden milk, en la cual la base es el cúrcuma, ¿verdad? Se combina también con jengibre y otras especias, pero el cúrcuma predomina y es por su potencial antiinflamatorio. Así que podemos utilizarlo tanto en los teces, en los guisos, en la preparación quizás de nuestras proteínas o de nuestros vegetales. Así que tiene múltiples usos. Otra de las especias que también podemos utilizar son los clavos. Los clavos son nativos, ¿verdad?, de las Indias de Indonesia. Y de igual manera tienen un aroma y un sabor bien distintivo. Y se ha encontrado que sus componentes polifenólicos, ¿verdad?, tienen un impacto positivo en, ¿verdad?, de manera antioxidante. Muchas veces cuando nosotros tenemos condiciones que son inflamatorias, se generan procesos de oxidación en nuestro cuerpo. Así que tratamos de incorporar el consumo de alimentos que sean altos en antioxidantes. Y anteriormente habíamos hablado de las frutas, habíamos hablado de los vegetales, pero las especias como las que le estoy mencionando, pues también tienen esas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Así que en ese caso, pues se ha visto que el clavo ayuda en la prevención o en el manejo de esos posibles daños oxidativos que se puedan llevar en nuestro cuerpo. Este pudiésemos incorporarlo, ¿verdad?, de diferentes maneras y quizás en muchos casos se combina con lo que es la canela, con lo que es el jengibre. También pudiésemos usarlo para prepararnos teces o también quizás, por ejemplo, a veces como alternativas de merienda podemos hacernos purés de fruta, ya sea puré de manzana, ya sea puré de pera, y en ese caso pudiésemos incorporar lo que es el clavo. De igual manera, tenemos lo que son los cereales cocidos, las avenas, por mencionar un ejemplo. Este tipo de especia pudiésemos utilizarlo para darle sabor y no necesariamente tener que añadirle azúcar, ¿verdad? A veces cuando preparamos estos cereales, muchas veces le añadimos altas cantidades de azúcares, pero quizás si usamos estas especias como el clavo, el jengibre, la canela, la vainilla, pues no tenemos la necesidad, ¿verdad?, de utilizar estos tipos de especias, que, ¿verdad?, de azúcares añadidas. También podemos usarlo para preparar quizás nuestros pancakes o algún otro tipo de cereal. Otra de las especias que también se ha visto que es antiinflamatoria y antioxidante, tenemos lo que es el jengibre. El jengibre también es una raíz y protege, ¿verdad?, de esos daños oxidativos que pudiese estar presentando a nuestras células o nuestros órganos, y es por su potencial antioxidante y antiinflamatorio. El jengibre también se utiliza mucho para lo que es ese proceso digestivo, lo que es el manejo de las náuseas, de los vómitos, ¿verdad? Si usted quizás tiene algún efecto secundario de algún medicamento y sintiese quizás algún malestar estomacal o algún tipo de náusea, ¿verdad?, pues una alternativa puede hacerse un tecito de jengibre y eso pues quizás le pudiese ayudar. En este caso, ¿verdad?, podemos utilizarlo para lo que es la preparación de nuestros cereales, por ejemplo, nuestros batidos. Si nos hacemos un batido de fruta, de frutas y vegetales, pudiésemos utilizar el jengibre en polvo. Estas especias vienen quizás ya deshidratadas o vienen ya en polvo, vienen ya empacadas, u otras quizás vienen ya en su manera natural. Podemos utilizar ambas,
¿verdad? Según sea su disponibilidad o según sea lo que usted pues tenga accesible al momento. Podemos incorporar el jengibre en lo que son los cereales, como les mencioné ahorita, un cereal cocido. Pudiésemos añadirle jengibre para entonces evitar quizás añadirle azúcares adicionales. Podemos usarlos en nuestro yogur. Importante, ¿verdad? Como hemos hablado anteriormente, si usamos productos derivados de lácteos, ya sea leche, queso, yogur, vamos a buscar que sean reducidos en grasa al 1% o sin grasa. Si usted opta por el consumo de productos lácteos de origen vegetal, pues en ese caso nos vamos a enfocar que estén fortificados con calcio, que estén fortificados con vitamina D. Bien importante, también pudiésemos utilizar el jengibre para prepararnos aderezos para nuestras ensaladas. Quizás en vez de utilizar estos aderezos cremosos comerciales que son altos en grasas saturadas, pudiésemos utilizar esta especia para prepararnos quizás esos aderezos. También, por ejemplo, pudiésemos utilizarlo para quizás rociarlo en las viandas, por ejemplo, en la batata, pudiese ser una alternativa, quizás en el horno le echo un poquito de jengibre, le da un toque agradable. A la misma vez, pues, tenemos las vitaminas que nos está aportando la batata, entre ellas la vitamina A, que pues se ha encontrado que también es un potencial, ¿verdad?, antiinflamatorio y refuerza nuestro sistema inmunológico, así que es importante tratar de incorporarlo. Entre las otras especias que también pudiésemos tener, tenemos lo que es la albahaca, ¿verdad? La albahaca pues también es una planta medicinal. Se ha encontrado que pudiese tener un beneficio en reducir quizás esos niveles de colesterol en sangre, en reducir quizás el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas a la arteriosclerosis. Así que tiene un efecto en ese manejo de lo que son nuestros niveles de lípidos en sangre. Claro está, esto pues es en un consumo moderado, tampoco es que vamos a estar excediéndonos en las cantidades, pero si incorporarlo pues tiene un efecto positivo, no solamente antioxidante y antiinflamatorio, sino pues para también nuestros lípidos en sangre. La albahaca podemos utilizarla para todo tipo de condimentos, quizás para preparar nuestras proteínas, quizás también podemos prepararnos salsas, podemos prepararnos aderezos, ya sea para las pastas, ya sea para nuestras proteínas, para nuestras viandas, en fin, podemos utilizarla en los diferentes tipos de alimentos que estemos preparando. Tenemos también el romero. El romero es otra especia, ¿verdad? O el famoso rosemary. Esta especia o esta hierba, ¿verdad?, tiene un potencial antioxidante y también antimicrobial. Así que pues también nos ayuda a nivel sistema inmunológico. Y en el caso del romero, se ha encontrado que tiene un efecto de aromaterapia y es por su fragancia. Así que se ha visto en algunos estudios que el consumo de romero pudiese tener una relación en disminuir esos posibles dolores que pudiésemos tener y de igual manera mejorar nuestros estados de ánimos, pues porque tiene ese efecto, ¿verdad?, de aromaterapia, esa fragancia que pudiésemos también utilizarla. No solamente quizás cuando condimentamos o cuando preparamos nuestros alimentos, sino también quizás podemos en algún tipo de infusión, algún tipo de aroma que pudiésemos incorporar, ¿verdad?, en nuestro hogar o en nuestra área para entonces favorecer pues, esos estados de ánimo. Y tenemos también otro tipo de especia, o ¿verdad?, tenemos también otro tipo de alimento que pudiese ser el ajo. El ajo también se ha visto que tiene un efecto, ¿verdad?, en esa regulación en algunos casos de lo que es la presión arterial, pero también es antiinflamatorio. Es importante, ¿verdad?, si usted padece de reflujo, de gastritis, de acidez o malestares estomacales, a veces se recomienda limitar el consumo de ajo porque sí pudiese, ¿verdad?, afectar un poquito o pudiese exacerbar los síntomas. De lo contrario, pues lo pudiésemos consumir. Así que todas estas especias, de igual manera, pudiésemos, por ejemplo, utilizar el ajo para sofreír quizás la albahaca o sofreír quizás el romero o sofreír nuestras proteínas sin necesidad de añadirle quizás otros tipos de grasas adicionales. Estas recomendaciones, ¿verdad?, es incorporarlo en nuestro diario. No es que tenemos que excedernos en las porciones, sino en la manera en que vamos preparando los alimentos
irlos poquito a poco incorporando y quizás sustituyendo condimentos altos en sodio por estas alternativas de hierbas y especias. Vamos a ver, al momento tenemos algunas preguntas. Vamos a ver qué preguntas estamos presentando al momento para poder aclararle. Buenos días, licenciada. Ahora que habla de los vegetales, quería preguntarle si el tomate está relacionado con más inflamación de las articulaciones. Sí, en mi caso, ok. Puede ser condicionado por algo más. El tomate se ha encontrado o se ha visto que en algunos pacientes con condiciones reumatológicas pudiese sí activar algunos procesos de inflamación. Pero no es, ¿verdad? No es en todos los pacientes, así que yo tampoco recomiendo eliminarlo en su totalidad. Cuando hablamos de alimentación, es importante también evaluar un todo, ¿verdad? Quizás con qué yo combine ese tomate, cómo lo preparé, si utilicé algún tipo de aderezo cremoso, algún aderezo alto en grasa, si lo combiné con algún tipo de proteína alta en grasa, que quizás eso fue lo que me dio la inflamación. Así que es importante evaluar el todo de lo que estamos comiendo. Si usted ha identificado que el consumir ciertos alimentos le exacerba o le aumenta esos posibles dolores, pues lo vamos a descartar. Pero sí se ha identificado que el tomate pudiese en algunos pacientes desencadenar procesos de inflamación o de dolor. Buenos días, me gustaría saber si es recomendable la canela para los pacientes reumáticos. Sí, la canela la pudiésemos utilizar, no la mencioné, pero sí también tiene un potencial que es antiinflamatorio y es antioxidante, también ayuda un poquito en la regulación de los niveles de glucosa. Así que lo podemos utilizar quizás en sustitución de lo que son las azúcares añadidas al momento de preparar quizás nuestros cereales o preparar nuestros batidos. Así que es una de las especies que también pudiésemos incorporar. Bueno, licenciada, ¿qué alimentos debemos evitar por completo? Ok. En ese caso, principalmente, todo alimento que sea alto en grasa, todo alimento que sea frito, que sea procesado, estos embutidos como la salchicha, los dogs, todas estas carnes, ¿verdad?, que son procesadas, carnes que sean altas en grasas, todo tipo de azúcares, ¿verdad? Principalmente estas azúcares que son añadidas. Estas azúcares quizás están en los postres, que están en los dulces, que no necesariamente es el azúcar que nos provee la fruta o que nos provee naturalmente los alimentos. Esos tipos de alimentos, al igual que el consumo de alcohol, se ha encontrado que sí, que generan procesos de inflamación en nuestro cuerpo, de oxidación, nos afectan, nos generan dolor, nos generan fatiga. Así que debemos tratar de evitarlos por completo dentro de nuestra alimentación. Y si los consumen, pues hacerlo pues con limitación, no algo constante. La cúrcuma con pimienta negra en cápsula me interfiere en nuestro tratamiento para tratar la artritis cuando se toma metrotrexato. No sé si me está mencionando, si es una pregunta o si, ¿verdad?, es un comentario. Es importante y este es algo que cuando le hablo de estas especias es utilizarlas como parte de nuestra cocción. Ya utilizarlas en cápsulas, ya sea la cúrcuma, ya sea la pimienta o cualquier otro tipo de especia, es importante que sepamos que a veces puede que estén en unas dosis mayores y aunque sean productos naturales, pudiese tener interacción con algunos medicamentos. Así que ante esto, pues usted debería de verla. Es importante consultar al médico según el tratamiento en el que usted está, si pudiese utilizar estos suplementos en cápsula. Porque si aunque sea un alimento, aunque sea una cápsula natural, orgánica, que usted compre en algún lugar, ¿verdad?, de suplementos, tenemos que tener mucha precaución porque puede tener interacción con algunos medicamentos. Así que en ese caso, mejor nos vamos pues con el uso cotidiano, que es a través de los métodos de cocción, pues incorporarlos en nuestra alimentación. ¿Se recomienda tomar omega 3 como antiinflamatorio? ¿Qué cantidad diaria? Sí, el omega 3 lo podemos utilizar, lo encontramos no solamente en los suplementos, sino también lo encontramos a través de los pescados,
los pescados grasos, principalmente el salmón. La dosificación, pues de igual manera, eso va a depender del peso del paciente, eso va a depender de los diagnósticos del paciente, de los medicamentos en el que estén. Por ejemplo, pacientes que se encuentren en anticoagulantes, pues hay que evaluar porque puede tener una interacción. Así que, y es importante que, ¿verdad?, que esto tengamos una comunicación constante con nuestros médicos, porque aunque sean, como le mencioné, suplementos naturales o suplementos que tengan beneficios a nuestra salud, tampoco podemos consumirlos en cantidades excesivas. Si su médico le indica que no hay ningún problema ni ninguna contraindicación, pues sí puede tomarlos en cápsula, pero de igual manera podemos obtenerlo a través de los alimentos. Buenos días. Yo consumo cúrcuma con canela en polvo, en ayunas también con naranja, limón, y lo hago en jugo. Si eso es una alternativa que pudiésemos también utilizar, lo podemos añadir en nuestro jugo. Si usted lo tolera, lo puede consumir en ayuna o lo puede consumir con las diferentes comidas. Podemos sí ver reincorporarlo de las diferentes maneras en las cuales usted entienda. A veces yo lo que hago es que se le añado también al cereal, quizás a la avena le echo un poquito de cúrcuma, le da un sabor diferente, así que en ese caso, pues, mi recomendación, ¿verdad?, es que tampoco si no las ha utilizado, pues no se lo eche en cantidades excesivas, porque sí tiene un sabor fuerte, un poquito picantoso. Así que es importante, ¿verdad?, que quizás lo vayamos utilizando pues con moderación. Pero son alternativas que sí pudiésemos incorporar. Al momento entiendo que no tenemos más preguntas. De todas maneras, le doy las gracias a todos los que se conectaron, los que hicieron preguntas. Les exhortamos a que si usted tiene algún tema de interés, alguna pregunta en particular, algo de lo cual usted desee que nosotros hablemos relacionado a la nutrición y al ejercicio, no duden en escribirnos. Nosotros pues con mucho gusto vamos a estar llevándole pues la información más relevante e importante. Gracias por sacar este ratito de la mañana priorizando su salud, su cuidado para obtener pues toda esta información que es tan valiosa para poder pues mejorar nuestra salud, nuestros estilos de vida y tener una mejor calidad de vida. Les deseo un excelente día y muchas gracias por conectarse.